Muy buenas a todos. En mi canal de Instagram recibo bastantes mensajes sobre cómo gestionar un club, cómo se hace el marketing en equipos amateur. Y es que sois bastantes los que acabáis de empezar un club o los que queréis fundar un club, pero no sabéis muy bien cómo empezar, cómo darle visibilidad, cómo hacer crecer ese proyecto. También sois muchos los que gestionáis clubes de tercera, de regionales. Hay muchísimos clubes en España y que necesitan de este apoyo. Y sobre todo al principio porque cada euro cuenta y hay que rentabilizar el proyecto al máximo. Así que hoy te voy a enseñar cómo hacer una base, una estrategia sólida para hacer que el proyecto crezca y tenga éxito. Y ya te advierto que ha quedado un vídeo con material de calidad, así que coge papel y boli y empezamos. Pero primero de todo me gustaría hacer una distinción en tres categorías de lo que son las categorías del fútbol, al menos en España, no sé cómo van en otros países exactamente. El primer nivel lo tendríamos con los equipos amateur. Son todos aquellos que se engloban en las regionales, en la tercera división, y va a depender mucho también el presupuesto del equipo, pero bueno, básicamente son estos que están entre tercera división y regionales hacia abajo. Luego en otro escalón superior se encontrarían los clubes semiprofesionales, que son los de categoría de segunda B, aquí en España, repito. Son equipos con una economía generalmente más saneada, tienen más presupuesto para poder negociar los salarios de los jugadores, más comisión para patrocinadores y ya suelen tener equipos de marketing bastante profesionalizados también. Y por encima ya estarían los equipos profesionales, que son los de primera y segunda división. Allá hay equipos que tienen presupuestos muy disparados de lo que vamos a ver hoy y que no tienen nada que ver con lo que se puede tratar hoy. Aunque sí que es verdad que la base va a ser bastante similar en un equipo de tercera que en un equipo de primera. Luego se pueden ir añadiendo cosas y el presupuesto te deja para hacer muchas cosas que en tercera obviamente no puedes hacer. Pero más allá de estas clasificaciones, hoy nos vamos a centrar en los equipos amateur, es decir, en los de la base de la pirámide. Así que fundamos nuestro club, empezamos nuestro club, tenemos un club que a lo mejor está en regionales, está cerca de subir a tercera división, quién sabe. Aunque es verdad que hay que matizar que dentro de la categoría amateur y repito, dentro de los clubes amateurs habrá mucha diferencia entre unos presupuestos y otros, por lo que las técnicas no van a ser exactamente las mismas, ni las posibilidades de realizar ciertas estrategias o campañas van a ser las mismas tampoco. Pero esto no nos va a impedir pensar en grande en nuestro club. Así que hoy os traigo el ejemplo, un caso real, del equipo de la Escuela Esportiva Guineueta, un equipo de primera catalana aquí en Barcelona, que para quien no lo sepa, esta categoría se sitúa justo debajo de la tercera división nacional. Y aunque este vídeo vaya dirigido a clubes de máximo tercera división, también se podrán aplicar perfectamente las bases para segunda B, no hay ningún tipo de problema. Porque ya os digo que hay cada club de segunda B que trabaja las redes de una manera. Así que para ello me puse en contacto con Kevin Centeno, que es el community manager y el que lleva el marketing de la Guineueta, para ver cuáles eran sus estrategias y que me comentara un poco cómo está realizando el trabajo allí en este club. Porque es un club que me llama la atención, que la verdad es que trabaja muy bien sus redes sociales y que creo que es un claro ejemplo de cómo se deben trabajar a este nivel. De hecho, las trabajan mejor, bastante mejor que clubes de segunda división B. O sea que mentalizaros que esto no es una cuestión de recursos económicos, sino de recursos humanos y de gestionar, de tener ganas de hacer las cosas bien y de estar informados sobre ello. Pero bueno, no me enrollo más. Aitor, vamos al lío. Muy bien, ¿cuáles son los pilares de esta estrategia? Siempre va a depender de la capacidad de recursos que tengamos, obviamente, y en función de ello adaptar esta estrategia a nuestras circunstancias. Pero en este vídeo voy a hablaros de tres pilares fundamentales en las que vamos a basar esta estrategia. Así que si estamos hablando de clubes amateurs o semiprofesionales incluso, vamos a basar esta estrategia en tres pilares: comunidad, imagen y posicionamiento y financiación. Obviamente dentro de cada pilar va a haber diferentes estrategias y maneras de llegar a o cumplir un objetivo, pero voy a señalar las que yo creo que son más básicas para poder realizar esto, porque si no, al final este vídeo podría durar un día y medio perfectamente. Así que la primera de ellas es la comunidad. Para mí, el hecho de contar con una base de seguidores y de fans que acudan a tu estadio, que acudan a los partidos, que te sigan en redes sociales, en equipos amateur, en equipos regionales, es muy importante. Si bien es cierto que ahora mismo no serán una base, por así decirlo, monetizable, no te podrán generar un dinero de manera directa, sí que van a serlo posteriormente, cuando el equipo vaya ascendiendo y consiguiendo más reputación. Pero quitando esto, es un apoyo moral muy importante y que también va a servir para otras cosas, como ahora veremos. Y es que, tal como me comentaba Kevin, el community manager de la Guineueta, no es una fuente directa de financiación,
Pero sí que es cierto que te genera unos beneficios económicos, ya que puedes atraer a jugadores con más caché a tu club, ya que estarán interesados en que tengan una afición detrás y que vean un proyecto sólido. Y posteriormente, como ya he comentado, cuando vayas cediendo el equipo, va a poder atraer también a diferentes patrocinadores. Ahora bien, ¿cómo debemos tratar esta comunidad? ¿Cómo debemos interactuar con ellos? Hay que tener en cuenta que la base de la comunidad, de los seguidores de un equipo amateur o regional, va a estar básicamente formada por gente que es del barrio, que es de la zona o del pueblo, en el caso de que sea un pueblo el equipo, o incluso también los jugadores o los propios familiares de los jugadores, por lo que es muy importante tenerlos siempre informados. Es algo que tenemos que meternos en la cabeza desde ya. Y es que no hay nada peor que un club desinformado, un club que parece que está más vacío que las calles en España ahora mismo. Tenemos que aportarles valor de forma constante, es muy importante la palabra constante, la constancia es algo muy importante, sobre todo en estos clubes que necesitan de posicionamiento y de mantener esta comunicación fluida con el aficionado y el seguidor, que cuanto más fluida y más constante sea, más va a generar esta satisfacción tanto al seguidor como al club. Va a haber una relación de fidelidad y sobre todo interactúa con ellos. Hay que perder el miedo a esta corriente de que las empresas están en la red social, tal y como se estuvieran anunciando las medidas para la aprobación presupuestaria del gobierno. Es una red social y hay que comportarse como tal. Hay que hablar a la gente como personas, que son personas. No hay que dejar un poco de lado todo este corporativismo que llevan las empresas en las redes sociales. Es algo ya que ha quedado totalmente desfasado. Está muy bien mantener, obviamente, tu línea y tu tono de comunicación, algo serio y profesional, pero hay que estar en contacto, hay que ser humanos, hablar como si fuéramos personas, hay que humanizar la marca en definitiva. Y en la guineueta esto lo hacen con un contenido relevante para esta comunidad. Y nos dicen que es imprescindible o muy aconsejable el hecho de, por ejemplo, poder narrar en Twitter el minuto a minuto del transcurso de un partido. También es imprescindible mostrar los resultados al finalizar un partido. Una fotografía, un diseño que muestre cómo ha quedado el resultado. Y un tip, algo que utilizan los profesionales, los clubes profesionales y los semiprofesionales, es por ejemplo el hecho de realizar una votación con su comunidad para ver quién ha sido el MVP del partido, el jugador más destacado. Y aún más allá, si puedes enlazar esta especie de trofeo virtual en la red social sobre el MVP del partido con tus patrocinadores, vas a tener un arma más para poder negociar este espacio publicitario. Aunque repito, esto es algo más típico en clubes más semiprofesionales o profesionales que tienen una capacidad de negociación bastante mayor. Un ejemplo de ello es el Ibiza, que es un proyecto de segunda B pero muy sólido y encarado a subir a segunda división. Entonces lo que hacen es crear un post con el MVP del partido y enlazarlo con su patrocinador Power Electronics, que es una empresa de electrónica, de componentes electrónicos, y decir quién es el jugador más eléctrico de esta jornada. Eso es la manera original de enlazar este espacio. Pero esto ya lo veremos en otro vídeo más adelante, así que si te gusta deja un like para poder hacer un vídeo al completo sobre el Ibiza, ¿por qué no? Y en relación a este contenido sería algo muy interesante poder crear un GIF animado, obviamente, porque los GIFs son animados. Si es posible para cada jugador, es decir, para luego utilizarlo cuando marquen gol, que salga el GIF del jugador, una especie de vídeo, para anunciar el gol de este jugador. Recordar que cada pieza de contenido, un tweet ya lo es, cuanto más atractivo sea, más posibilidades de generar interacción y alcance van a tener. Pero a ver, ¿sabéis qué pasa? Que valoro vuestro tiempo y como no quiero que esto se alargue mucho, vamos a pasar ya al segundo pilar. De todas formas, si tenéis dudas, me podéis seguir en mi Instagram y ahí os contento a... Os contento. Sí, también os contento. Ahí os contesto a todas las dudas que tengáis. Así que el segundo punto es la imagen o posicionamiento. Son dos cosas que van ligadas. Este pilar va más enfocado a cómo cuidar la imagen del club para hacerla más atractiva y posteriormente generar más atracción. También de la importancia que tiene la consistencia de marca. Algo que ya hablamos en el vídeo sobre la estrategia comercial del Manchester City, que te dejo un vídeo por aquí. Pero bueno, nosotros vamos a ir otra vez con nuestros amigos de la guineueta para ver cómo lo están haciendo y vamos a basar esta subdivisión en tres categorías. Esta primera subdivisión es la imagen de perfil en redes sociales. Y es que estoy cansado, muy cansado de ver clubes que no ponen una foto adecuada en perfiles de redes sociales y no os hablo solamente de equipos regionales. Son fotos que no tienen buena resolución, son fotos que se ven pixeladas, que se ve medio escudo. Es algo que es totalmente inaceptable, ya que la fotografía de perfil es lo primero que se ve, es lo primero que ve la gente cuando baja por el feed. Y no queremos tener una foto en la que se vea medio escudo. Y aquí la guineueta lo hace perfecto, tiene una imagen totalmente adaptada a cada formato de red social y además le añade unos bordes a este escudo
azul y amarillo, que son los colores primarios del equipo, por lo que lo hace perfecto para diferenciarse una vez estás bajando por el feed, por ejemplo. Es algo que lo hace bastante más atractivo. Otra subdivisión es la calidad de los contenidos. Tener los contenidos bien cuidados, tener un texto ordenado, comunicar todo con coherencia y con el mismo tono de voz siempre al ser posible. Desde la Guinehueta, por ejemplo, se instó el hashtag de Soy de la Guine, por lo que nos comenta Kevin ha tenido una gran repercusión positiva en el club, algo que ayuda a reforzar el primer punto, que es la comunidad, como ya habíamos hablado. Y enlazando con el tercer punto, todo esto del tema del tono, de cómo hablarle a tu público, ponemos el ejemplo del Leganés. ¿Te imaginas al Leganés hablando serio? Yo desde luego que no. Se caracteriza por tener unas campañas bastante informales y siempre destacando su parte humilde y de equipo de, bueno, pues de baja tabla. Todo esto le ha ayudado a formar una imagen muy sólida y tener unos seguidores muy fieles, incluso aunque no sean seguidores 100% del Leganés, por lo que es una estrategia de comunicación muy, muy, muy bien ejecutada. Así que es momento de que vayas pensando en el tono y la comunicación de tu equipo. Por lo tanto, el tercer punto, el posicionamiento. ¿Qué es esto del posicionamiento? Pues bueno, sobre esto vamos a ir hablando bastante por Instagram. Por ejemplo, dejo bastantes tips sobre el tema del posicionamiento. Es algo que creo que es muy interesante y muy importante para un club. Pero os voy a dejar ahora unas ideas para que podáis pensar en el posicionamiento. Piensa a ver en qué les une a tu gente. Piensa sobre todo en ellos. Piensa por qué van al campo, qué existe en el barrio o en esa zona geográfica que les haga peculiares. Y todo esto es cuestión de recogerlo y transmitirlo y plasmarlo en tu hoja de posicionamiento. Si tienes bien trabajada esta guía de posicionamiento, va a ayudarle al club a tomar decisiones luego más ágiles. Va a poder basar toda la estrategia de contenido siempre teniendo unas directrices bastante claras. Y en la caja de descripción os dejaré un link sobre un post que escribí hace algún tiempo para ver cómo es todo este tema del posicionamiento bastante más detallado. Vale, Aitor, supón que te hacemos caso en todo esto. ¿Qué conseguimos? Pues no es poco todo lo que se consigue, ya que hay que tener las miras siempre, sobre todo en trabajar a largo plazo, no tanto al corto plazo, que es algo que las directivas de grandes empresas van teniendo más claro, pero no las de medianas y pequeñas empresas, que creen que el tema del branding, del posicionamiento, de hacer el marketing, va a haber resultados a corto plazo. No siempre. No siempre. Así que esto no es cuestión de arte de magia, es cuestión de trabajarlo día a día de manera constante, precisos con lo que queremos hacer. Así que una vez hagamos todo esto, vamos a tener un club bastante atractivo. Vamos a tener un club que va a llamar la atención y va a generar atracción a tres tipos de grupo. La primera atracción va a ser con las marcas. Las propias marcas, ya sean negocios locales o marcas internacionales más adelante, van a querer trabajar contigo. ¿Por qué? Porque si eres un club que es profesional, que tiene una imagen cuidada, no les va a importar y van a querer, además, trabajar y unir esa imagen suya de marca con la tuya, porque es algo que se beneficia de los dos. Así que si sigues trabajando muy muy bien esta imagen de marca, puede que marcas más internacionales más adelante quieran poder estar patrocinando a tu equipo. Si además eres un club que genera valor, obviamente de contenidos y deportivo, pero bueno, el deportivo no es nuestra guerra, pues va a querer todavía trabajar más. El segundo punto es que va a generar atracción en los seguidores. Si tú compartes un buen contenido en redes, esto va a generar un efecto viral y que va a generar más interacciones de manera exponencial. Y todo esto, por supuesto, va ligado al punto anterior de atracción de las marcas. Cuantos más seguidores tengas, cuantos más seguidores que interactúen contigo y con tu marca, más van a querer trabajar contigo las empresas a posteriori. Y aunque ahora mismo que nos encontremos en regionales o en tercera división, si vas trabajando todo esto, es una tarea que ya tienes hecha de cara al futuro y que te va a repercutir muy positivamente cuando ya el equipo vaya ascendiendo en otras divisiones. Por lo tanto, no es trabajo tirado ni perdido. Es trabajo que te vas a ahorrar en un futuro y que quizá luego no puedas recuperar porque habrá otros equipos que sí ya lo hayan estado trabajando. Y por último, va a generar atracción en los jugadores. Como mucha gente cree, los futbolistas no solamente se mueven por el tema económico. Hay futbolistas que, aunque parezca mentira, también se mueven por proyectos deportivos, ya porque parece que solamente se muevan por dinero, y no es solamente eso. Obviamente sí, hay jugadores que solo se van a mover por dinero, pero hay de todo en este mundo. Pero es que hay jugadores que se mueven cuando ven un proyecto deportivo sólido, una imagen fuerte, un club que transmite bien sus valores, un club que se preocupa por su entorno de trabajo, porque esté todo bien cuidado. Y en ese sentido vemos, por ejemplo, en la Guinehueta, a nivel práctico, cómo se lleva esto. Es decir, el hecho simplemente de generar una sesión fotográfica a cada jugador para que luego puedan utilizarla de foto de perfil es algo que genera mucho interés en los jugadores. Es algo que es bastante efectivo y que ayuda muchísimo a tener la imagen profesionalizada del club. Sobre todo funciona en niveles amateur, o sea que aprovéchalo y hazlo ahora que puedes.
Luego, niveles profesionales, obviamente, cada jugador es que es un mundo y es una marca totalmente aislada. Vamos, que al final esto es como las relaciones humanas. Si vemos una persona que es atractiva, vamos a querer estar con ella, vamos a querer saber más sobre ella. Aquí sucede exactamente igual. Si tenemos un club que es atractivo, va a generar atracción en marcas, patrocinadores, jugadores y en seguidores. Que obviamente va a tener que estar acompañado de un proyecto deportivo, porque no solo nos fijamos en el atractivo, sino en el interior de las personas también, en los valores, en el posicionamiento, en la historia, etc. Muy bien, y ahora que tenemos una base sólida de seguidores y una imagen cuidada, vamos a por la financiación, a por la parte económica, a por la pasta. A mucha gente le cuesta hablar de dinero, parece que el dinero sea un tema tabú y que no se pueda mezclar el término dinero o economía con el fútbol. Y es que hay que ir abriendo los ojos. Y es que los salarios de los jugadores no se pagan solos. Así que esto no funciona si no tenemos un plan económico viable para el mantenimiento del club. Así que la primera parte que podemos explotar son los patrocinios. Tal y como nos comenta Kevin, en estas categorías es algo complicado generar ingresos por patrocinios. Va a depender mucho del presupuesto del club, de la trayectoria, del bagaje, de la historia que tenga el club. Pero es normal que las empresas al principio no quieran patrocinar a tu equipo porque no ven un retorno de la inversión rápido. Es por eso que será nuestro trabajo el hecho de preparar un buen argumento y una buena hoja para planificar las negociaciones con estas empresas, haciéndoles ver de alguna manera qué retorno económico o de marca van a tener por el hecho de patrocinarnos a nosotros y a nuestro equipo. También es necesario que podamos preparar un dossier con los posibles espacios publicitarios disponibles que tenemos para ellos. De esta manera, cuanto más detallado y más concreto sea la venta de este proyecto, más posibilidades tendremos de alcanzar un acuerdo y cerrarlo con esa empresa. Para los espacios de disponibilidad que tenemos para emplazar anuncios publicitarios, tenemos que tener en cuenta si, por ejemplo, tenemos un estadio y ver si podemos poner estos emplazamientos publicitarios en el mismo o no podemos por tema de permisos o porque no es nuestro estadio al 100%. Existen muchos tipos de emplazamientos, como ya he dicho, así que la creatividad y nuestro poder de imaginación y negociación van a marcar las pautas para poder disponer estos espacios. También tenemos diferentes ubicaciones en redes sociales, por ejemplo en la bio. Tal y como lo hace la Guinehueta con este ejemplo que os dejo aquí sobre la empresa esta que es una empresa eléctrica, y lo logra asociar de una manera muy ingeniosa, por cierto, en la bio del club. También podemos poner anuncios o negociar estos emplazamientos publicitarios, por ejemplo, en el minuto a minuto del equipo, con un simple hashtag. O tal y como hace, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona en los pre-match, es decir, cuando anuncia la alineación salen todos los jugadores y sale, bueno, patrocinado por PES, por Konami. También salen los jugadores con la cara del propio videojuego. Esto es algo que obviamente va a costar quizá en un club amateur, pero bueno, podemos ir haciéndolo a nuestro nivel, no hay problema en ello. También tenemos el espacio disponible de nuestra camiseta, es el principal, y va a ser un producto muy atractivo generalmente para las marcas. Va a ser uno de los más llamativos y sobre todo si podemos o tenemos la posibilidad de comercializarlo, si es en nuestra tienda, mucho mejor. Pero bueno, esto va a depender de los recursos de cada equipo. También podemos incrustar publicidad en nuestra página web, los diferentes espacios que tengamos, o en las ruedas de prensa si tenemos opción de hacerlas. Otra de las vías de financiación que podemos obtener para nuestro club es el de la gestión de los abonados. Y esto va a depender muchísimo de la repercusión y de la reputación que tenga el club, del bagaje histórico que tenga, de la cantidad de socios que tenga ya bien ligado a la historia o bien porque ha tenido algún otro hito importante. También variará de la población o el número de habitantes en donde nos encontremos, de la capacidad económica y el poder adquisitivo que tengan estos, y como no, de la calidad de la plantilla, del juego mostrado y del proyecto deportivo en general. A pesar de haber algunas más de variables, estas son las principales. Por lo que la lógica nos dice, cuanto más grande sea una ciudad, más habitantes tendrá, pero generalmente también va a haber más competencia de equipos. Por lo que habrá más competencia también por fidelizar y satisfacer a estos socios o simpatizantes, que no son lo mismo. Pero bueno, esto lo explicaré en otro vídeo. Y es que hay miles de cosas por explicar. Por supuesto, el precio de los abonos va a depender de la repercusión histórica que tenga este club y también de la categoría en la que se encuentre, aparte de todas las variables que hemos mencionado con anterioridad. No es lo mismo un club que ha tenido experiencia en primera división y que por circunstancias de la vida se encuentra ahora mismo en tercera división, como le pasó, por ejemplo, al Xerez, que pasó en 10 años de estar en primera a tercera, que un club que recién empiece su andadura y que, bueno, por circunstancias también de la vida y de resultados deportivos, se encuentre ahora mismo, se plante en tercera división. No es lo mismo porque no es imposible comparar el bagaje que va a tener un equipo y otro. A nivel histórico es
incomparable. Aunque quizá ahí es buen momento para enfocar estos abonos para vender la ilusión del proyecto deportivo, algo que se ha hecho por ejemplo en el RB Leipzig, que hace tan solo 10 años se encontraban en quinta división alemana y ahora mismo se encuentran jugando los cuartos de Champions League. Increíble historia. Y todo esto que hablamos del bagaje histórico, del proyecto deportivo, va ligado con el tercer y último punto para poder conseguir esta financiación, aunque hay más, pero las que vamos a explicar en este vídeo es la última. Y es la vía de la comercialización. La comercialización en general en todas sus vertientes. Aquí podríamos englobar también los abonos, pero vamos a ser más específicos con temas de merchandising. Es decir, por ejemplo, la camiseta. Si el club dispone además de tienda propia para poder comercializar estos productos, es ideal y genial, pero en la mayoría de ocasiones, casi el 100%, no va a ser posible en tercera división y menos en regionales. Aunque en tercera división sí que hay algunos clubes que pueden disponer de estas tiendas. Esto puede ser debido a que hayan tenido un buen bagaje histórico, como digo, y que hayan aprovechado las épocas en las que tenían buenos ingresos económicos en superiores divisiones para poder mejorar las infraestructuras del club. Así que si no disponemos de estas tiendas propias, lo que podemos hacer es buscar puntos de venta en nuestra zona geográfica, acuerdos con centros comerciales que puedan distribuir nuestros productos. Busca a ver si existe en tu zona geográfica de influencia algún pequeño centro comercial, alguna franquicia, alguna tienda que pueda acceder a distribuir nuestros productos. Si hay algún pequeño negocio de influencia local, puede ser un buen punto para poder generar esta transacción económica entre el aficionado y el negocio local. Y creo que después de todo este rollo ya podemos ir concluyendo. Ya tenemos un proyecto apasionante, una comunidad, una imagen y unas vías de financiación sobre las que poder ir trabajando y poder así conseguir que tu club se catapulte hacia lo más alto. Pero antes de irme voy a dejar un pequeño repaso sobre qué hemos tratado hoy. Nuestros primeros pasos serán conseguir los máximos números de aficionados posibles para así crear una comunidad lo más fuerte y sólida posible. Para ello crearemos un contenido relevante para ellos. Los mantendremos constantemente informados y todo esto nos permitirá también atraer jugadores en la actual y en las futuras temporadas. Continuaremos con trabajar nuestra imagen y posicionamiento, dotaremos a nuestro club de valores y una historia, cuidaremos las imágenes y contenidos para generar atracción de cara a los patrocinadores. Y por último, podemos ir a por el dinero. Nos centraremos en conseguir la financiación por las máximas vías posibles, centrando nuestros esfuerzos en potenciar los aportes de patrocinadores, las cuotas de abonados y la comercialización de productos, siempre que nos sea posible. En el mejor de los casos, podremos atraer financiación con más vías como las rentas que pueda generarte tu propio estadio. Dicho esto, espero que te haya gustado el vídeo y que sobre todo te sea de utilidad. Así que en este caso te pediría que le dieras un buen like y que te suscribieras porque ayuda muchísimo a seguir creando el contenido. Y recuerda que si tienes algún tipo de duda me puedes seguir en Instagram y preguntarme todo lo que quieras por ahí. Y por último, sobre todo agradecer a Kevin y a la Guinehueta por mostrarnos este ejemplo tan clarificador y de trabajo bien hecho. Un saludo.